tardes, cibernautas del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lima, capítulo de Ingeniería Electrónica. Todos los miércoles tenemos el momento de la transformación digital, que es un espacio donde hacemos entrevistas, participamos de diferentes actividades vinculadas a las TICs y lógicamente vinculado con la ingeniería electrónica, telecomunicaciones, mecatrónica y todos aquellos que les gusta pues la tecnología emergente. Siempre estamos trabajando en este año, ¿no? Inicio de 2024, con varios proyectos. Uno de ellos pues son los Smart City, ciudades inteligentes y sostenibles. Y vamos a tener la suerte de poder realizar fuera del colegio, en una universidad, donde vamos a presentar un proyecto importante que es el Plan Director, y dentro de los cuales nos acompañan empresas, instituciones, profesionales, que de alguna manera van a permitir poder trabajar este tema. En esta oportunidad tengo una entrevista muy importante, nos invita, nos ha visitado, ¿no?, el CEO de la empresa Geodrone Software Rental, que es el ingeniero Rubén Contreras, que va a dar su saludo a los cibernautas del momento de la transformación digital. Rubén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Madrid. Muchas gracias por la invitación al capítulo de electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú. Un gusto de estar en su programa y de compartir la experiencia de la aplicación de los drones. Los drones, como ya es conocido, es una herramienta muy útil y lógicamente es un gran aliado para las ciudades inteligentes. Sí, justamente antes de empezar con el tema de los drones, el tema que hemos escogido el día de hoy, colegas, es la aplicación de los drones en la ingeniería. Y justamente nuestro invitado pues tiene un expertise muy importante en este tema, ¿no? Pero antes vamos a presentarlo, pues él pertenece a un grupo de ingenieros RCP que tiene más de 15 años ya trabajando en estos temas de ingeniería en general, ¿no? Pero también está incursionando bastante, ¿no?, con la empresa Geodrone, que es una empresa pues de reconocido prestigio. El ingeniero Rubén Contreras es gerente general de Geodrone Cyber Rental. También es profesional destacado en trayectoria relevante en lo que es el campo de la ingeniería civil y aplicaciones de aeronaves no tripuladas RPAS, en proyectos de OJL y GAS, diferentes regiones del Perú y Colombia, desde Geodrone Cyber Rental. Lógicamente tiene expertise, es conferencista también nacional, internacional y, bueno, agradecerle pues, ingeniero, por estar el día de hoy en el momento de la transformación digital, ¿no? Cuéntenos un poco, dentro de la experiencia que tiene usted, pues, 15 años ya con el grupo RCP Ingenieros, ¿no? Y cómo ve el panorama nacional e internacional en los temas de drones. Cuéntenos un poco cuál ha sido su visión en ese aspecto. Sí, ya lo estamos viviendo. En muy poco tiempo los drones han transformado el panorama de los proyectos de ingeniería. ¿Por qué? Porque con la aplicación de los drones te ahorras mucho, mucho costo, te ahorras tiempo y te ahorras también pues, la seguridad pues, de las personas. Los drones se adaptan al quehacer humano. Los drones podemos aplicarlo en cualquier sector de negocio, en todo tipo, el que uno quiera. En este caso en la ingeniería, en todos los campos de la ingeniería. Claro, claro. Sí, el dron es una herramienta que ya es una realidad. En el Perú ya existen muchas empresas que dan servicios de aplicación con drones. Sí. A nivel Sudamérica no estamos muy lejos como país. Lógicamente hay algunos países que nos están llevando ventaja, como Brasil, Chile, como Colombia. Perú no está tan lejos, pero sí estamos, que yo conozco empresas acá que ya tenemos buena tecnología en drones pues, de última generación. Lo que sí nos falta es divulgar la aplicación de los drones en todos los sectores, en todos los capítulos de ingeniería también, sí. En las entidades, más en las entidades gubernamentales, llámense pues ministerios, municipios, ¿sí?
Lógicamente, como estamos en una cuarta revolución industrial, los drones son parte de esa revolución, de ese cambio de transformación pues, digital, es parte de los drones. Sí, lógicamente, estamos pues, en el proceso pues, del cambio de la inclusión de la tecnología drone, ¿no? En los proyectos de ingeniería. Yo me acuerdo que hace muchos años, hace más de 25, 30 años, nosotros agarramos y veíamos el celular, ¿no? El celular que era un ladrillo prácticamente. Decíamos, oye, esto cuesta, tiene un costo alto, pero nadie se imaginó que ese celular pues iba a evolucionar, ¿no? Iba a mejorar la calidad de las personas, iba a optimizar y se ha convertido realmente en una computadora, una supercomputadora que tiene muchas aplicaciones. Los drones también, como lo has mencionado, es una herramienta importante dentro del quehacer de la vida humana, ¿no? No es un... Bueno, empezó, yo lo veía pues en como tema de lujo, que en el momento, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Pero ahora, como dices tú, tiene muchas aplicaciones, inclusive puede salvar vidas, ¿no? Hay drones de rescate, hay drones que trabajan en la agricultura, que monitorean las fronteras, ¿no? Drones de salud, drones que hacen responsabilidad social, que hacen vigilancia, que construyen. Entonces, cuéntanos un poco cuál es dentro de Geodrone, cuál es el perfil que ustedes han apuntado como empresa, ¿no? Porque tú eres un empresario, lógicamente, que está con el tema de la transformación digital, el desarrollo, ¿cuál es el core que Geodrone quiere participar acá en el Perú y en el extranjero, estimado Rubén? Sí, es ingeniero. Primeramente, es mencionar que los drones han llegado a nuestras vidas no para reemplazarnos. Así es. Hay mucho tabú o mala información que muchos colegas dicen que los drones nos van a reemplazar y eso es mentira. No, los drones han venido a facilitar nuestro trabajo, a que nuestro trabajo, nuestro servicio sea más eficiente, más eficaz, ¿sí? Se reduzcan los costos, el tiempo y lo más importante, la seguridad pues, de las personas. Nosotros como grupo RCP, que yo soy el CEO, nuestro rubro de negocio es dar servicio con los drones, ¿sí? Nosotros damos los servicios a los sectores de gas y petróleo, con lo que empezamos, a minería, construcción, agricultura, medio ambiente. Esos son nuestros campos de acción. Ya tenemos clientes. Nosotros hemos empezado la aplicación de los drones el año 2015, ¿sí? Yeah, okay. Estudiando los drones y 2017 ya hemos hecho efectivo pues, en unos proyectos que tenemos con clientes principales de Proto Camisea, ¿sí? Perfecto. Nosotros a partir del 2017-18 empezamos pues, a aplicar los drones en esos servicios, hablamos con nuestro cliente y bueno, hicimos pilotos de varios proyectos y de esa fecha ahora ya tenemos mucha experiencia en la aplicación de los drones en los proyectos de ingeniería, ¿sí? Y lógicamente somos un asesor estratégico en la aplicación pues, de esta maravillosa tecnología. Que aparte que drones. Tienen capacitaciones, ustedes están haciendo capacitación, sí, están en el tema de aeronáutica. Sí, ¿no? Claro, lo que pasa que ¿no? como grupo empresarial tenemos también uno de los objetivos de la empresa es la divulgación de la aplicación de los drones. Claro. Realizamos eventos. Hace poco hicimos una expo en Ayacucho. Ok. Ya. Es un formato pues, de divulgación de drones donde llegamos, mostramos todos los drones de última tecnología y lógicamente hacemos unos cursos, unas capacitaciones pues, en temas de aplicación pues, en todos los sectores. Esta expo lo vamos a llevar a las ciudades principales de Perú. Claro. Y también de Latinoamérica. Tenemos ya vamos a hacer eventos
Esos eventos son con el objetivo de divulgar la aplicación de los drones en todos los sectores, con la participación pues, de empresas, de colegios profesionales, que de alguna manera somos aliados estratégicos. Claro, lo que pasa es que esta tecnología lo deben de conocer pues, los estudiantes, porque son ellos los que van a empezar a aplicar pues, en sus proyectos o cuando sean profesionales, ¿no? Sí, creo que es importante esa divulgación tecnológica que tenemos que tener. Y justo el colegio pues, es un espacio articulador entre el Estado, la empresa, la academia y el Colegio de Ingenieros con los profesionales pueden fortalecer un poco las buenas prácticas y la transformación digital. Cuéntanos un poco, nos mencionaste un poco la industria donde se iniciaste en el tema de hidrocarburos, ¿no? Que estabas trabajando el gas y todos esos detalles con los drones. Pero, ¿cuál es el perfil de repente de la persona que mayormente participan en estos proyectos de drones o estas actividades que tú estás realizando a nivel empresarial y a nivel académico? ¿Cuál es el perfil que tú sugieres que realmente puedan participar los jóvenes, los estudiantes? Has hablado de los estudiantes, pero también emprendedores, ¿no? Claro que sí. No hay una restricción como tal para ser piloto de dron. El ser piloto de dron está abierto para todas las personas, pero sí tienen que tener un perfil, ¿sí? Puede ser profesional o no profesional, pero sí tienen que capacitarse. Claro. ¿Sí? Tienen que tener ciertas habilidades. Así es. ¿Sí? De manejo del dron, de conocimiento del dron teórico y práctico, de conocimiento de poder tener una información del dron, ¿sí? Sus partes, ¿no? Y lo más importante, ser acreditados por el Ministerio de Transporte, por la DGAC, uh-huh. ¿Sí? Para ser piloto es una responsabilidad grande, es como ser un piloto, pues, porque los drones son naves no tripuladas, uh-huh. Que tienen la misma formación o casi. Ser un piloto pues de una algo tripulado. Claro. ¿Sí? Lo primero que si tú vas a manejar o vas a pilotear un dron, tienes que hacerlo con mucha responsabilidad y ser capacitado en un curso que se lleva por la acreditación, que regula pues la Dirección General de Aviación Civil, la DGAC, que lo rige el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perfecto. Y creo que eso es importante, poder tener personas que de alguna manera, porque yo he visto en varias municipalidades, ¿no? Y ahora justo vamos a entrar al tema de Smart City, justo cómo el dron se ha posesionado en diferentes aspectos. Nosotros estamos ahorita yendo a una reconversión en cuanto a lo que es la parte de vigilancia tecnológica, desplazamiento de transformación digital, mejorar la capacidad de calidad de vida de las personas. Y los drones, pues, en el tema de seguridad ciudadana, en el tema de medio ambiente, en el tema del transporte, en el tema del salud, varios temas que componen un ecosistema del Smart City, ¿no? Cuéntanos un poco, ingeniero Rubén, ¿qué aplicación usted visualiza, ya que vamos a trabajar este tema con ustedes, esos pilotos que vamos a hacer en las municipalidades? ¿Cómo visualizas tú la aplicación de un dron en un Smart City, por ejemplo? Una ciudad inteligente, que de repente en Europa lo vemos y, caramba, se nos prende la nostalgia. ¿Cuándo habrá en mi país, en nuestro país, un Smart City real, no? Claro. Los drones juegan un papel muy importante en las ciudades inteligentes. Son un aliado muy, muy muy importante y principal para tener una ciudad inteligente. Uh-huh. Como es sabido que los drones en muy poco tiempo han transformado el panorama, como les decía, ¿sí? Los drones para una ciudad inteligente tienen mucha aplicación, como por ejemplo lo que es seguridad ciudadana. Uh-huh. ¿Sí? Los drones juegan actualmente un papel muy importante en la disuasión pues, de algún
zonas peligrosas, de zonas peligrosas, ¿no? Por barriadas, que ahí pones un dron y ya está tomando fotos, está grabando. Hay municipios, ¿no?, acá en Perú, como el municipio de San Borja, que tiene más adelantado en la aplicación de los drones en seguridad ciudadana. Claro, ¿sí? claro. ¿Por qué? Porque existe drones de industriales, como llamamos, que tienen una variedad de sensores, ¿sí? Así es. Térmicos, multiespectrales, de vigilancia, de inspección, ¿sí? Y con ello hacen que alimente, pues, a su sistema, pues, de vigilancia. Claro. ¿No? Que va enlazado a las cámaras, pues, que existen, ¿no? ¿No? Eso es uno. Con los drones tú puedas identificar, pues, personas también, con la inteligencia artificial también, que es una gran ayuda. Así es. ¿Sí? Podemos también aplicar los drones, por ejemplo, en conciertos, por ejemplo. ¿Sí? También los drones es aplicado para respuestas a emergencias, por ejemplo. Los eventos deportivos también. Claro, ¿no? Eventos deportivos. Cuando hay, por ejemplo, un accidente, cuando hay, por ejemplo, la participación de los bomberos, por ejemplo, los drones son los que van primero para que vean, por ejemplo, en una explosión, ¿sí?, de un edificio. Claro. ¿Sí? Los drones van primero y después vienen, pues, los bomberos. ¿Sí? También para lo que es eventos deportivos, para lo que es cinematografía también. En ciudades, porque hay ciudades donde graban, pues, algunas escenas de las películas. Uh-huh. Los drones también están ahí. También para lo que es en zonas industriales, ¿sí? Porque en una ciudad, pues, hay zonas, pues, de fábricas. Los drones también pueden vigilar eso, pueden dar información. Claro, claro. Es claro. Mucha aplicación. También para el control de tráfico. Eso, ¿sí? También justo te iba a mencionar el tema de movilización, de movilidad, ¿no? Claro, de transporte. Movilidad, también para eventos deportivos. También el dron se usa para los entrenamientos, pues, de los equipos, ¿sí? Sí, de fútbol. Sí, sí, sí. O sea, es una gran aplicación. Para la ingeniería civil también, ¿no? Ah, lógico, para la ingeniería civil sí tiene mucha aplicación en seguimientos de obra, en proyectos, pues, de topografía. Ahora todo se hace, pues, con los drones. Imagínate que... Hablaste de desarrollo urbano también, catastro. Ah, lógico. Eso justamente es muy importante también la aplicación, pues, en ciudades inteligentes, para los municipios, para el control, pues, de actualización de tus catastros urbanos, para el tema, pues, de renta, ¿sí? De autovalú. Lógicamente, en una urbe, tiene que el catastro urbano tiene que estar actualizado, pues, cada 2 años, cada 3 años. Claro. Y los drones son una herramienta con sus gemelos digitales para identificar, pues, las construcciones, pues, de las viviendas, ¿no? Sí, sí. Lógicamente, sí, sí. Un cobro de renta de autovalú, pues, está en función, pues, de los niveles de piso, pues, de un vecino que tiene, ¿no? Y con el drone se controla. Ya nosotros hemos hecho pilotos de catastro urbano y bueno, pues, los resultados son amplísimos en función a costo y tiempo. Claro. Porque con una topografía tradicional, pues, levantar, pues, esas fachadas te lleva, pues, meses y meses. En cambio, con los drones, pues, lo puedes hacer, pues, en 30 días. Sí. ¿Ya? Que lo puedes hacer un proyecto en 4 meses, lo haces un mes. Creo que es importante, ¿sí?, ingeniero Rubén, ¿no?, esta nueva visión de los drones a través de geodrones, valga la redundancia, geodrones con los drones, y la transformación digital, y también el acompañamiento que usted va a hacer, pues, con los jóvenes, ¿no?, con los emprendedores, con la posibilidad de poder visitar las universidades, como estábamos conversando, ¿no?, con mi persona, usted, hacer, pues, esos niveles de investigación para poder desarrollar esa cultura de drones, ¿no?, de herramientas importantes. ¿Cuál sería el mensaje, para terminar esta importante entrevista, ingeniero Rubén? ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a los jóvenes, a los jóvenes emprendedores, a los investigadores que quieren incursionar en el tema de los drones? ¿Qué mensaje le daría usted para que ellos puedan, pues, ver de que, caramba,
todo lo que hemos hablado en estos momentos, todas las aplicaciones la puedan pues desarrollar, ¿no? Sí, como lo mencionas, ingeniero, como lo conversamos, una de las maneras de divulgar la aplicación de los drones es hacia los jóvenes. Y una vía que son las universidades, la llegada a esos jóvenes que van a ser ya profesionales, ¿sí? En cualquier área de la ingeniería. Yo les recomiendo que se actualicen, que investiguen la aplicación de los drones en su sector, de donde ellos estudian, porque ya la transformación de esta era de la cuarta revolución industrial es parte de los drones, y los drones pues ya han entrado en muy poco tiempo, ya se ha habido mucha transformación, mucha aplicación con resultados muy satisfactorios en todos los proyectos donde se ha aplicado, ¿sí? Yo les recomiendo a todos esos jóvenes que van a ser profesionales que apliquen esta tecnología maravillosa que es el dron. No, y aparte vamos a estar coordinando para hacer visitas a las universidades, ¿no? Tanto públicas y privadas, para poder impulsionar este tema, y también con las municipalidades. Muy bien, ingeniero Rubén, muchas gracias más bien por estar en el momento de la transformación digital. No sé si desea hacer un anuncio más o alguna de su despedida, por favor. No, muchas gracias más bien, ingeniero Madrid, al capítulo de electrónica, por esa invitación. La idea es que, o sea, siempre lo he dicho, ¿no? Y el objetivo mío profesional y personal es que se haga conocer la aplicación de los drones en el quehacer humano y en los proyectos pues, de ingeniería. Muchas gracias, ingenieros. No, y usted tiene pues acá las puertas abiertas del Colegio de Ingenieros a través de capítulo electrónica para que haga esa divulgación e invitarlos también para nuestra semana, para la revista que tenemos para el mes de junio, ¿no? Que vamos a publicar. Ahí vamos a tener la posibilidad de poder intercambiar artículos tanto en la revista de ustedes como en la de nosotros, para poder posicionar, como usted dice, el mensaje de los drones. Muy bien, colegas, ha sido pues un gusto el día de hoy ver la aplicación de los drones en diferentes estamentos, diferentes ejes estratégicos que tiene en el país. Sino antes terminar, indicarle que tenemos eventos todo el mes de marzo y abril y mayo, ¿no? Tenemos eventos, por ejemplo, mañana 14-15 el simposio de ciberseguridad y resiliencia digital, ¿no? El 18 de marzo tenemos el webinar creación y programación de gemelos digitales para sistemas robotizados. El 22 de marzo tenemos un seminario taller implementación y certificación de una red de fibra óptica FTTH balanceada. El 25 de marzo, evento innovando con inteligencia artificial generativa en Smart City. Y el 26, el webinar internacional KNX estándar mundial de automatización de viviendas y edificaciones y su potencial en el Perú. El 2 de mayo tenemos el evento de Perúja Digital acá en el Colegio de Ingenieros y nuestra semana electrónica del 13 al 17 de mayo, ¿no? Nuestra semana de ingeniería electrónica. También tenemos el día 20-21 en la Universidad Nacional Federico de Villarreal, el evento donde va a participar también Geodrone, va a participar expositores internacionales sobre lo que es la automatización y también sistemas de edificaciones, ¿no? Semaforización, drones y también la participación de la Secretaría de Gobierno Digital y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, va a ser un evento importante el día 20, los esperamos, y también los esperamos todos los miércoles a las 3 de la tarde, a la misma hora, en el mismo lugar, con otra interesante entrevista. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos los cibernautas del capítulo de electrónica. Muy buenas tardes.